was a boy, I dreamed of a place in the sky, playing in the fields, battling with my shields, bows made out of twine. Y aquí estamos como todos los miércoles de 21 a 23 en la pantalla de QM Noticias para hacer juntos turno noche para toda la provincia de Buenos Aires en el único canal. Estaba mirando la promo que hicieron todos los compañeros de QM. Qué linda promo. ¿Cuánta gente laburando? ¿Cuántos buenos compañeros que estoy conociendo de a poco? Con algunos me llevo mejor, con otros más o menos. No, mentira. Todos muy, muy, muy agradables de maquillaje, pasando por peinado, la chica de redes sociales, mis productores, el director, todos unos fenómenos. Incluso hasta la gerencia del canal es buena onda. Así que hoy tenemos un programa particular. Me imagino los hinchas de River deben estar todos nerviosos y dicen, ¿cómo hacemos la previa? No miro nada de deporte porque me cago encima. Así que están mirando QM Noticias. Y hoy, para la segunda hora, atención chicas, tengo la mujer más polémica de la televisión argentina, del medio, Natacha Haidt. Sí, Natacha Haidt, hay las barbaridades que puede llegar a decir. Y además, una fanática del amor, la que más sabe de amor en la Argentina, Valeria Chapira, en el móvil con un amigo, con Juan Cruz Coscarelli, mi notero estrella. Pero vamos a hablar de mujeres, de armas tomar. Mi co-conductora estrella. Ella se llama Clarita, el apellido te lo debo. Te lo debo, aunque viene, mirá, me pone cartel. A ver, es Vilar Debo. Es complicado, ¿qué origen Vilar tiene? Vilar Debo, catalán, no es catalán. Francés. O sea, vos querés la separación de Cataluña. Vos querés que Cataluña se... No sé dónde colgarlo ya más, Moranzoni. Sí, perdóname, no me sale. Hoy no me sale. ¿Vos querés que yo me busque un López, no, no un Fernández, ponerlo, algo así, que me ponga, no, me cambie el apellido para hacer turno noche? A ver, le voy a preguntar. Vino a visitarme hoy en el debate, va a estar un humorista grosso, Diego Zuengler. Diego, pasa, por favor, pasa. Eso viene para el debate. Es muy gracioso, cuenta chistes, todo el tipo hace stand-up. ¿Te parece un apellido? ¿Cómo es tu apellido? Zuengler, Z-W-E-N-G-L-E-R. Ah, viene la de la... Pará, que esto... A ver, ¿quién tiene un apellido jodido? A ver, pará. A ver, ¿cuál es el apellido más jodido de todos? Señor, acá de la banda, ¿cómo le va? Real Esquimono, ¿no? Sí. ¿Cómo es su apellido? Da Silva Díaz Drugo. Ahí está, un montón de nombres. Ah, está bien, Bruno es tu nombre. Da Silva Díaz, ¿no? ¿El tuyo? Este me está tomando el pelo. ¿Está bien, Juan? ¿Dapich? Topich. No es jodido, Topich. ¿El suyo? Machado, no jodido. Vilar Debo y Zuengler me están Vilar cagando Debo, la vida. ¿Cómo Vilar es? Vilar Debo. Vilar. Vos de ansioso, porque si lo lees por sí la. A ver, pará, voy a volver a leerlo. Porque si no lees me estás por sí es re fácil. A ver, repitan conmigo. Vilar. Lar. De. Bo. Bo. Vilar. Uní ahora, Manuel. Acuérdate, Vilar Debo. ¿Cómo es el tuyo? Zuengler. ¿Cómo se Z-W-E-N-G-L-E-R. Claro, ese para mejor amigo ¿cómo es jodido. ¿Cómo es? Z-W-E-N-G-L-E-R. Se vuelve humor al panel porque digo, Zuengler es humorista. ¿Usted es humorista? No. ¿No? ¿Y qué viene a hacer? No, estaba pensando, es mi debut en tele también. ¿Está debutando? ¿Está nervioso? No, para nada. Cuenta, es hincha de Boca. Es hincha de Boca. Como fue arriba, le decimos, llevamos al programa que me quiero entretener. Estoy nervioso. Igual estaba pensando en el debut que Natacha Haidt, ¿debutó alguna vez o ya entró de segunda vez? No, porque pobre Natacha que está viniendo en Remire de Buenos Aires. El apellido Rubinacci también es sencillo. Acá está Juancito Rubinacci, compañero canal, el padre que es uno de los grandes camarógrafos que tenemos. Tenemos móvil particular hoy. Hoy vamos a hablar con una de las mujeres que más saben de amor en la Argentina. Ya viene un ratito. Como una gurú te del amor. Vengo, me voy. Pero tirate un chiste. Vengo, pues. No, después. Algo? Chao. Sí. Stronger. Tenemos un móvil, Valeria Chapira, pero eso en un rato. Está Juan Cruz Coscarelli. Es una entrevista muy difícil de presentar, porque es una tipa multifacética. Sí. Hace como de todo. Sí. ¿Viste? Porque es escritora. Bueno, yo me acuerdo cuando trabajaba en la tele en Acoso Textual con Kavak. Sí. Polémica también. Polémica. Después escribió muchos libros. Trabajó en el exterior, se perfeccionó. Tuvo becas en Inglaterra. Tiene perro y lo pasea. Viva en el mismo edificio que mi productor Martín Meléndez. Porque ustedes tienen toda la gente que viene en el mismo edificio. Para mí hacen como producción en casa. No es que viven todos los famosos en el mismo edificio, pero Valeria Chapira, pero eso va a ser en un ratito, porque tenemos a nuestro móvil, está Juan Cruz Coscarelli en algún punto de la ciudad de Buenos Aires. ¿Estás ahí, loco? ¿Estás ahí o no estás ahí? ¿Estará Cosca? Ay, por favor. Miedo. ¡Hola! Miedo. ¿Qué es eso? Ya no sé. Ah, no. El hombre va.
Hola a toda la gente. Solo, además. ¿Cómo están? No. Va, explícame esto. Me volví a juntar con él, le dije, con Jareli. El ritual de la banana lo entendí. Buenas noches, bienvenidos a Turno Noche. En la pantalla de QM Noticias. Quiero palmas, viejo, ahí. ¿Quién está? No, yo te estoy aplaudiendo. Fui a buscarme el traje, sí. Me cambié, sí. Me maquillé y me aplaudan. Dos aplausos me dan. Es que somos dos. Estamos Clarita y yo. ¿Cómo les va? Qué alegría volver a ver. ¿Cuánto te... Mirá, ¿les gustan, mis pepés? No, la verdad es que me sorprendiste. No, pará, pero te puedo hacer una consulta. Yo vendí un móvil serio con Valeria Chapira, una artista argentina, escritora, conductora. ¿Y vos le vas a hacer el móvil? ¿La vas a entrevistar así? ¿Sabés lo que pasa, Diego? Vengo en representación de todos los hombres. Así que vengo en forma de banana porque vas a tener a Natacha High. Sí. Va a estar Valeria Chapira. Sí. Los hombres tenemos que tomar la posta también, viejo, acá. Pero, entonces, ¿qué mejor que venir con una banana? Pero disfrazado de banana, ¿pensás tomar la posta? ¿En serio? ¿Esa fue tu idea? ¿Vos querés...? Pero decime que para entrevistar a Valeria Chapira te vas a cambiar. No, me voy a quedar con la banana porque quiero romper con el estereotipo de hombres que parece que a Valeria no le gusta. Por lo tanto, le voy a pedir tips y consejos para poder conquistar una linda mujer. ¿Está mal? Para. ¿Valeria es hasta ahí? Mirá, está bajando la gente del taxi. Valeria está por llegar, está por acá dando vueltas. Te pido un favor, así vestido de banana, abrí la puerta del taxi y pedile disculpas a la gente. Ah, bueno, no me puedo subir. Soy capaz de pedir una moneda, perdón, te digo. Pará, pero me gustaría, ¿pasa alguien caminando por ahí o no hay nadie en Buenos Aires? A ver, acá tengo un maestro. Viejo, se está subiendo el taxi. Pará. Maestro, una preguntita. La banana loca. No. ¿Te gusta la banana? Sí, con dulce de leche. Con dulce de leche. ¿Al chofer le gusta la banana? Más o menos le gusta el pelo de la banana, pero es un alimento que le gusta mucho. Pero no le preguntes. Muchos taxis por acá. Cosca, ¿cómo le vas a preguntar a la gente si le gusta la banana? Pregúntale si conoce la mitad. ¿Qué tiene de malo? No, tratá de esperarte. Yo te tengo fe como notero, pero un poquito mejor, dale, vos podés. Ahí viene el grupo de gente, a ver que se te ocurra algo. Bueno, le hago otra pregunta. Dale. Permiso a los muchachos, permiso, lo voy a agarrar por acá. Estamos en vivo para QM Noticias, ¿cómo les va? ¿Cómo es su nombre? Roberto, ¿me comí un poco de ese habano? A ver, permiso. ¿Cómo le va, Horacio? Pero de maravilla. ¿Qué andan haciendo paseando por acá por Palermo? Salimos a mirar hombres acá. Bueno. Bien, ¿les gusta el fútbol? Porque hay un partido importante. Sí. ¿De qué equipo son? Yo, la verdad, el fútbol no me interesa. ¿Y les gusta la banana? Sí. Bueno, ¿les parece entonces? Para cerrar este comienzo de móvil, me voy en trencito con los muchachos. Se me sube, dale, subime en trencito. Y te cierra el móvil, ¿viste? Así, hace así. No, yo quería seguirlo. Vamos con Valeria Chipara. Me voy con los muchachos de joda. Lo voy a dejar el cigarro. Devolverle la banana. ¿Te das cuenta que está en pleno Palermo? ¡Vamos la banana! La gente me grita. ¿Está drogado este chico? Escuchame. ¿Te das cuenta lo que está pasando, Marazón? Escúchame, Cosca. Primero, no quiero cerrar el móvil. Está bueno el móvil, no me lo cerré. No. Por lo general, el que cierra el móvil. Así me agarró miedito. No, el que cierra el móvil es el conductor. Yo fui movilero mucho tiempo, laburé como 8 años con Leo Montero. Él me decía, bueno, Moranza, chao, y me corría. No, pero ahora te dice, quedate un rato más. ¿Vos sabés, Moranzoni? Bueno, me quedo, Coscarelli. ¿Qué rumor tiene, Clarita? Me dijeron, me contó un pajarito, que mientras hacía notas, me encontré mucha gente que lo conoce a Coscarelli, que era un tipo muy buen alumno de la escuela. Pero tenía estas cosas. O sea, no caía más, disfrazado de banana, pero más o menos. Y a las profesoras les costaba retarlo porque el tipo era un genio, tenía muy buenas notas en la escuela. ¿Ah, sí? Sos un incomprendido. Diego, nunca me llevé una materia, por eso estoy en Turno Noche hoy como uno de tus alumnos preferidos. No lo puedo creer. Bueno, sí, a ver un poquito más. Un poquito más, ya agarraste a los dos que le gustaba la banana. A ver si tenemos alguna nota que quede en la historia. Corto la calle, mira. Vení, hincha de River, tengo un hincha de River, vengan para acá. Vengan para acá los hinchas de River. Los voy a seguir, si no, venga. Cruce, yo le corto la calle. ¿Cómo es su nombre, viejo? Fede, ¿te vas para la cancha o te vas a ver algún lugarcito del partido? Algún lugarcito del partido. ¿Cómo crees que va a salir el partido? Le rompemos el orto. ¡No! Estamos haciendo una pregunta a toda la gente. ¿Te gusta la banana? La manzana. La manzana, bueno, una prima segunda. Mucha suerte para este partido. A vos, loco, gracias. Bueno, ahí está. Hincha de River. La gente por acá, la bocina, a ver si me tocan por ahí. ¿Qué tal? Buenas noches, gente. Me imagino la gente. Poca gente, la gente pasa. No, me saca foto la gente, me saca foto, claro, la voy a empezar a cobrar. Y bueno, escuchame una cosa.
¿Está la invitada? Sí, Diego. ¿Está la invitada? Sí, la acaba de llegar, está tomando asiento, ya la vamos a preparar. No, te pido, va a ser te una pido, nota muy, pero muy linda. Por el amor de Dios, para cuando la vas a entrevistar, sacate el disfraz de banana. Yo, está muy bien. No voy a poder. ¿Pero cómo lo vas a poder? ¿Qué tenés abajo? Abajo nada, pero tengo que agradecerle a la gente que me prestó el traje. Mira, tengo que pasar el chivo. ¿Puedo, Diego? Acá está. Gracias a Código L. A Código L que me ha prestado el disfraz. Y que son fanáticos de Valeria Shapira, por eso me lo prestaron. ¿Ah, sí? Muy bien. Yo te pido, ¿te puedo pedir un favor? Porque esto en un ratito ahora tenemos música. El ritual la banana, el ritual la banana. Está en Laucha acá, tu compañero de cosas. Te mira, no lo puede creer lo que está viendo. Yo te puedo pedir un favor. Sí, hemos hecho cosas con el Laucha. Escúchame, Valeria es una... O sea, has tenido el otro día, has tenido a Saro, a Robertito, a Tomasito Dente, son pibes, son todos amigos míos, buena onda, toleran ciertas boludeces. Yo no soy tan amigo de Valeria Shapira, ella ha tenido la gentileza de venir al móvil. No me la hagas ni enojar. Mirá por que, favor. O sea, por favor. No le hagas preguntas, pava. Sí. Cuando llegó y me vio vestido de banana, me preguntó, viste, como que no entendía la onda. Y yo te eché la culpa a vos, dije, fue Diego el que me mandó. No, vestirme. Te das cuenta, Garcés. ¿Sabes qué? Qué bueno. Pero por favor, no te. Eso por mandarme solo, me mandás solo y hago estas cosas. Te voy a cerrar esta primera parte del móvil pidiéndote un favor. Sácate la banana de la ¿El boca. ¿El ritual de la banana? Dale, gracias. Gracias, no, Coca. En un ratito venimos. En un ratito nos vemos en un ratito. Este pibe es incorregible. No tiene solución. Yo no te cuento lo que salí a hacer notas con este chico. O sea, de golpe aparece desnudo atrás de un arbusto y vas a decir, ¿pero qué haces? No, porque pensé, no tiene remedio. Vos sabés que la gente de Código L, que son muy conocidos acá en la ciudad de La Plata. ¿Qué porque es Código uno, L? Pues Código yo no soy L, acordate que yo vengo de otro lado. Te voy a contextualizar a vos el resto de la provincia y matamos chivo después lo pagan. Sí. Código L es un matrimonio que trabaja acá en la ciudad de La Plata que comenzaron siendo los primeros en fabricar los trajes de goma espuma para los cumpleaños. Ah, como allá hay uno muy célebre que es de empanadas. Viviana, exactamente. Viviana y Gustavo son los dueños de Código L. Comenzaron con el famoso Winnie Pooh. Hoy por hoy tienen una industria de trabajo artesanal que son los que mejores hacen los muñecos confeccionados. A tijera van. Y se hicieron millonarios. Y más o menos. Te puedo asegurar que el público infantil me equivoqué de profesión. Yo me confundí de carrera, te Bueno, vamos a poner un poco de música. En un ratito venimos en el móvil con Valeria Shapira y también Natacha Haidt, que nos visita. Viene otra Natacha. Fea también, ¿eh? Sí, pero no sabés, aparte, las cosas que viene a contar. Bueno, estamos con los chicos acá. De Real Kimono, ¿es así? Reales Kimono. Ah, Reales, estoy en inglés. Reales Kimono, ¿de dónde son, chicos? Háblenle al micrófono. De La Plata. De La Plata. Bueno, ¿hace cuánto que están tocando juntos? Estamos hace un año. ¿Por qué hay tanta banda en La Plata? Me sorprende la cantidad de propuestas musicales que hay acá en la ciudad. Y no sé, debe ser por la llegada de los estudiantes, más que nada. Que como están todas las facultades acá gratuitas, hay un montón. Yo creo que a partir de ahí se armó como juventud. ¿Tiene buena noche La Plata? Y sí. ¿De lunes a domingo? Hay que elegir. ¿Se puede? Si yo un lunes quiero salir por La Plata, ¿encuentro algo abierto? Sí. Mítico lugar cervecero al que acudimos todos los días de la semana. ¿Usted todos los días? Sí. El famoso. Me gusta porque este pibe tiene cara de rockero en serio, ¿no? Como algunos que dicen, no, pero me voy a dormir a las 6 de la tarde, pero cerro. Si la banda fuera tu novia y le decís, ¿cuánto hace que estás? ¿Un año y algo? Te digo, te deja. Aprendete más o menos. Le hablá. Por eso no tengo novia. ¿No tiene novia? ¿Qué edad tiene usted? 22. ¿Y piensa tener novia alguna vez? Y por ahora... No, pero... ¿Hay groupies? ¿Cómo son las groupies de Reales Kimonos? Jodido. Mira, menos... Todos por allá, yo solo nada más. Todos los demás tienen novia. Todos los demás tienen novia. Vos hablás por vos. Yo hablo por mí. Sí. Y son... Hay groupies en la puerta del lado. Por ejemplo, ¿ustedes salen de gira? Mira, no. Como somos nuevitos, el otro día justo está Esteban acá. Sí. Noel Castro nos llevó a tocar a Mar del Plata, al bar Liverpool. Sí. La pasamos muy bien, pero fue... cuando terminó el bar se fueron todos a dormir. Claro, temprano, porque estábamos cansados. Menos el que canta, me parece. No fuimos a dormir. No, por eso, me imaginé. ¿Sabes que no sé por qué? Me sospeché. Dije, sí, ¿sospechaste que tenía anteojo? Iba a decir eso, ¿no? Qué raro, ¿no? Pero está bien. Entonces, pregunta, porque no sé. Porque yo tengo 40, vos tenés 22, imagínate. O sea, tengo el doble de edad ya casi. Pero ¿cómo es el tema? Por ejemplo, fueron al bar Liverpool de Mar del Plata. Esto para los chicos que están mirando el programa, que sueñan con tener una banda. Lo llevó acá el manager, es aquel que se está riendo. Bueno, lo llevó a Mar del Plata, a Liverpool, gente. Siempre cuando toco una bandita de rock hay 10 minas lindas por lo menos. Es el promedio. Sí, tal cual. O sea, vos a la ojo de arriba del escenario 10 veces. Termina el show. Ellos tienen novia, se van a la barra solo todos juntos, tipo partido de rugby. Tal cual. Usted
mira un poco mal el menú. Lo que tenía Liverpool era que te vendían la cerveza en una jarra. Sí. Entonces cada uno tenía una jarra pensando que era el vaso. Ajá. Y la jarra tenía un litro. Por eso, estaban con la jarra así. Por eso todos, no salieron después. Todos de se fueron para la barra porque son todos hombres comprometidos. Usted que es el soltero, las chicas te vienen, qué buena banda, ¿no? Me gusta Real Kimono, está muy bien. Claro, yo me hago el Dolou. Con la jarra en la mano. Con la jarra en la mano, sí. Charlando acá con los. ¿Y qué, cuál es la típica pregunta de las chicas? Y la típica pregunta de las chicas. Sí. ¿Qué sé yo? A mí me dicen, che, son mucho más. Sí. Pero yo supongo que les debe pintar. Él la sabe. ¿Es el guitarrista o es el bajista? Ahí está. Ah. Claro. Sí, si era yo en otra época, te decía, trabajo en una radio. No sé si te interesa venir a hacer algún tipo de entrevista. Decía, vos te pasaban por arriba, no te daban bola. No, pará, que ya está la que está. Claro, ¿sí? No, en otra época. ¿Tuvo no, hace sexo mucho con algún tiempo. Músico usted alguna vez? Hace en otro tiempo. Sí, no estoy hablando de hoy. En otro tiempo. Yo era muy de ver y a ver bandas. Era muy abierto. Era muy enamorada. Eras una groupie de banda. ¿Te das cuenta? ¿Cómo me equivocás? ¿Vos también, Ayelén? ¿Sí? Levante la mano el que no se acostó con un músico. ¿Usted tampoco? Yo no puedo contar cómo entré. No. Bueno, vamos a escucharlo. Estoy conmovido con las groupies de los chicos, pero todos se hacen los boludos, miran por abajo. No, sí, no estoy preguntando. Chicos, no le estoy preguntando. Che, disculpame, ¿ustedes se drogan? No, lo único que le dije... Igual me gusta la actitud del cantante. Seria la mía. Que es el que está solo y el tipo dijo... Sí, lo dejó se pone al pecho al equipo y dijo... No, no, los chicos están de novio, ninguno acá coge con otro. No, no, sé, no, no, no es ni hablar. No se sale después de qué están hablando, por el amor del cielo, Moranzoni, ¿qué decís? Silencio. En un rato viene Natasha Haidt. Le voy a decir una cosa. Natasha Haidt, si alguna vez los vio en un boliche con otra mina, se los dice en la cara. No tiene pelos en la lengua. No, así que si se encontraron con Natasha Haidt, ojo al piojo. Bueno, vamos con el primer tema. ¿Qué vamos a escuchar? El primer tema, el track 1 del disco Superhéroe, se llama París. Para una cosa. Fíjate. No estamos en un boliche. ¿Alguien? ¿Tengo una cámara que me pueda seguir? Mirá las groupies. Ya tengo acá. Groupies, estoy contando. ¿Sí? Sí. Una, dos, tres groupies. Esta está con la bombilla en la mano, por la duda. No pudo esperar. esa con el termo. Son groupies. O sea, y todavía no empezaron. Estamos en un estudio de tele donde por ahí una banda y siempre hay tres o cuatro locas. Es así. Ya lo sé. Es que el músico tiene un encanto. Sí. Sí. Después lo charlamos. Sí, sí. A mí, yo particularmente, me hubiera gustado ser rockero. Sí. Porque hubiera tenido... Por ahí más éxito de las mujeres de los 20 a los 25. Después, a mi edad ya estoy casado, ya fui al piste. Pero en aquel entonces. Bueno, arrancamos entonces con qué. El track 1 del disco se llama París. París, para las groupies que están del otro lado y para toda la gente que sigue, mirá cómo gritan, que siguen en la pantalla de QM Noticias, turno noche. Ya se viene Valeria Shapira, también Natasha Haidt. Hoy tenemos un gran programa hasta las 23 para los que no les gusta el fútbol. Dale. Buen día. Gracias, Susana Trent.